Avanza la semana. Y al avanzar la semana, avanza la vida. Pero se refresca siempre, como cuando en la ducha refrescamos al amanecer nuestro cuerpo y queda como con un fresco espectacular para trabajar, para ir y venir. Así es la palabra de Dios. Como lluvia fresca cae y nos da un vigor y una alegría inmensa. Por eso recibamos con gusto el Evangelio que hoy nos da el Señor de San Juan, en el capítulo 12 de los versículos 24 a 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio para resaltar cómo el Señor quiere que seamos siempre serviciales, que llevemos una vida de amor, de servicio. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Por eso, qué bueno que hoy estemos sirviendo, pero con amor. Estemos sirviendo con disponibilidad. Estemos sirviendo, nos alaben o no nos alaben, pero queremos servir. Es lo que le pasó a San Lorenzo, cuya fiesta hoy celebramos. Él era un diácono que servía en la comunidad y en persecución a alguna persona entonces, a algunos, no les gustó y entonces pues lo llevaron a la hoguera, concretamente a un parrillaje. Allí lo tendieron y allí murió. Y sin embargo, él estuvo fiel hasta el final. Sirvió dando la vida, pero con valentía hasta el final. Por eso, Señor, sabes, con este ejemplo del diácono Lorenzo, queremos hoy hacer dos cosas. Primero, ofrecerte a los diáconos del mundo. Bendícelos, Señor. Ejercen un ministerio de tanto bien para la Iglesia y para la humanidad. Bendícelos en sus afanes, en su formación, en su servicio, en su ministerio. Pero también, Señor, haznos a nosotros fieles. Que nosotros, como Él y como tantos otros cristianos de veras, sepamos vivir dando la vida, sirviendo, estando siempre en disponibilidad de todos. Señor, que uno de nuestros distintivos sea el servicio, el estar siempre disponibles para servir, para que no todo el mundo tenga que estar a nuestra disponibilidad, sino nosotros también hacer algo por el bien de los demás. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.